La primavera de Kant. La cultura tiene que ver con enlazar conceptos, con enlazar datos, con enlazar palabras, con enlazar imágenes, es decir, con componer órdenes o desplazarlos en alguna dirección, con algún sentido, respecto a algunos valores. Esto implica medirse con los órdenes ya existentes. ¿Cómo aprendemos? Bueno, aprendemos de muchas maneras diferentes. Aprender significa formar conexiones neuronales nuevas en nuestro cerebro, pero los mecanismos de aprendizaje que se han demostrado que se producen en los niños y niñas antes de hablar, antes de aprender a hablar, lo que significa que todo lo que nos permite el lenguaje hablado de construir cultura, de construir conocimientos, todavía no está presente porque no han aprendido a hablar, lo que llamamos la etapa preverbal. Se ha visto que en estas edades, antes de los 10 meses después de nacer, las niñas y los niños utilizan razonamientos filosóficos para incorporar conocimiento. Por ejemplo, se ha demostrado con el silogismo disyuntivo. Y utilizan también el método científico, exploración del entorno. Este nuevo humanismo del siglo XXI tiene que ver con la sensibilidad de género, la sensibilidad animal, la sensibilidad casi de venir hacia abajo, no de venir ángeles, sino de venir parte de la vida, ser solidarios con la vida y con nuestras propias herramientas técnicas que hemos elaborado. Yo creo que eso nos da una esperanza, si hay alguna esperanza de salida de todas estas crisis en las que nos hemos metido, es esta ampliación de la imaginación que nos están proponiendo todas estas nuevas líneas. La tecnociencia se ha convertido en el modelo epistemológico para todas las formas de saber en estas llamadas sociedades del conocimiento, asociadas a la vez a toda una industria que está cambiando la política y que está cambiando la sociedad entera, ¿no? Nos enfrentamos al reto de dibujar una realidad cuando carecemos todavía del vocabulario y de las imágenes. Y seguimos inventando nuevas tecnologías y sabiendo que nunca son suficientes. En este sentido, los imaginarios que genere la cultura y de qué manera los está generando en estos momentos parecen ser también fundamentales y completamente importantes para entender una sociedad del ensamblaje, una sociedad en que los humanos reconocen su capacidad y su condición de interdependencia con el resto de formas de vida. La participación ciudadana, cuando se pone en el centro de la acción administrativa, pues también pone en jaque la propia concepción de la institución. Se habla no solamente de institución, sino de extitución, que va más allá. Y esas estructuras son totalmente necesarias. ¿Cómo pensar instituciones que estén abiertas a ese cambio? Y muchas veces incluso abiertas al conflicto, porque es el conflicto lo que trae el cambio también, o el cambio trae el conflicto. Deberían ser políticas públicas que partan de una idea, ¿no?, que la pandemia ha hecho muy evidente, y es que nos necesitamos unos a otros. Intentar generar conocimiento por un entrecruce de saberes que ya están incorporados, sin dejar de lado a la ciudadanía, al saber ciudadano y al saber que tiene que ver más con lo indígena, que ya queda poco. La posibilidad y el poder que tenemos las personas de verdad de afectar en nuestro entorno cercano, en lo público, en esos espacios y esas instituciones que vemos muy lejanas. Como decía, no hay lecturas unívocas y no hay soluciones fáciles. Necesariamente tenemos que instalarnos en el problema y asumirlo. Asumir que las políticas medioambientales son muchas veces conflictos de intereses y en los que hay que decidir y hay que mediar, y no hay soluciones perfectas. Establecer formas cooperativas, formas redistributivas que permitan conservar y, es más, recuperar y más o menos como restaurar
parte de lo que hemos perdido, de lo que depende la vida, a la vez que garantizamos como un suelo mínimo de necesidades para todas las personas. Esa es una gran sombra. Las políticas ambientales todavía tienen una especie de inercia respecto a esa idea de maximizar el bien común agregado, y la economía, los aparatos económicos, la ciencia económica, si podremos hablar de ciencia económica, ha fomentado esa idea de que primero maximicemos lo que podría ser ese bien común. Es un concepto de eficiencia muy particular, una visión normativa muy particular, y después ya veremos, si llega el caso, cómo podemos distribuir los beneficios o incluso los costes. La zona de sacrificio, producida por procesos extractivos históricos, por megaminería a cielo abierto, por enormes zonas dedicadas a la producción de la llamada energía verde para el mantenimiento de una industria consumista, por la quema de suelos como resultado de monocultivos, por el traslado de población para la industrialización de las metrópolis, por la ampliación de la línea visal, la zona de sacrificio nos ofrece otra visión del tiempo. Nos ofrece la fragmentación como posibilidad. Desde el feminismo, una de las cosas más importantes que se ha hecho y que más ha contribuido a cambiar la ciencia es analizar ciertos contenidos y ciertas prácticas científicas. Y ahí se han hecho numerosas críticas metodológicas, epistémicas y sobre todo políticas, porque muchas de estos contenidos y prácticas científicas se utilizan para mantener la subordinación de las mujeres. Las desigualdades sociales se unen al hecho de tener poblaciones envejecidas que tienen una alta prevalencia de enfermedades crónicas, y como todo ello está, digamos, dándole a gasolina y determinando la pandemia. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta los determinantes sociales y las desigualdades, la de género una de ellas, para entender la pandemia y entender el estado de salud previo, que es desigual entre unos y otros, entre ricos y pobres. Llega muy tarde el control y la conciencia de la importancia de una infraestructura digital de los estados y de las instituciones políticas globales. La alfabetización digital y mediática sería urgente que, ¿no?, las estructuras institucionales trataran de incorporar esto lo más rápido posible. Yo creo que en la cultura digital a la representación le llamamos visualización. Y quiere decir que si somos capaces de destapar los procesos, somos capaces de representar las infraestructuras, somos capaces de romper las cajas negras, pues casi esperamos que pase lo mismo, que abriendo la caja negra, soltando los cables y enseñándole a la gente cómo funcionan las cosas, de qué están hechas las salchichas que comemos, tomaremos mejores decisiones. Pero es muy, muy importante también tratar quién tiene la responsabilidad sobre las cosas y identificar esto, porque revelar cajas negras es solo un paso. ¿Sí? Luego hay muchas otras cosas que tienen mucho más que ver con organizaciones sociales, organización política, para solucionar estos temas. ¿Cómo la humanidad se ha enfrentado a conflictos similares y desde la práctica creadora también en la ideación de ficciones, fabulaciones y proyectos creativos que especulan sobre lo que viene? Es decir, nos gustaría preguntarnos por la imaginación del futuro desde la creación de imaginario, desde la materialidad que habitamos y desde lo que somos o lo que podemos ser como humanos. ¿Qué huella dejan en las culturas humanas las especies extinguidas en los últimos tiempos, si es que dejan alguna? Nuestro mejoramiento de especie vendrá dado no por comportamientos corporativos o corporativistas, sino condicionado precisamente por la colaboración, por la intrínseca búsqueda de realmente quiénes somos los humanos y, sobre todo, qué es lo que queremos ser como humanos. Hace falta hacer converger todos estos ítems, estos conceptos, en un objetivo fundamental, que es acabar la humanización. Bla 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 b
Se llama un futuro liberador y transformador.